Buenas noches a todos. Good to es un orgullo para mí estar aquí eh, really tonight, y ser parte de los panelistas, to be part of the panelist. porque um, juntos vamos a vamos a hacer lo que es necesario hacer is to por Israel en este for, tiempo, for in this mantenernos informados y que cada uno de un punto de vista view, para, porque esto también trae luz Because that light. y cuando me preguntaron o mm, meditaba en esta pregunta de, in this question, ¿por qué Israel está en medio del conflicto en Medio Oriente? Is en este momento this point, this moment. y yo creo que en todo momento And ha estado en, en medio de un conflicto Israel. In the of a conflict all the time. Eh, no solamente en este tiempo, right now, sino time, que en los tiempos futuros también va a estar en conflicto. But in the future, will to be in conflict. Y yo digo, el, la primera razón es su ubicación geográfica. It's of its Israel está rodeada Israel is por países musulmanes y mm, no tiene eh, países que estén apoyándolo como lo como lo es por ejemplo eh, Estados Unidos o países que pueda con las cuales puede hacer alianza Como vemos alianzas en el caso de Europa de América que países se se juntan y hacen eh, eh, comercio juntamente entonces vemos que la situación política eh, y geográfica de israel es digamos explosiva es difícil very difficult. israel depende israel depends, de el exterior. Of the, of the other no, ningún país alrededor ni cerca eh, no está dispuesto country, a hacer alianzas con él. No eh, durante varios años, Israel ha mantenido una... Eh, Um, alianzas estratégicas, como es el caso de eh, el Líbano, example, Líbano, como es el caso de Jordania, Jordan, y hasta Jordan, hace muy poco eh, con Egipto. Pero estamos viendo, especialmente en este tiempo, sea, season, que países como Egipto que tenían una alianza estratégica fuerte con israel han cambiado su política y se ha despertado en países musulmanes eh, una, un, un cambio en ese estatus algo algo que se está agitando y, y se está creando rivalidad. A, uh, a y eso puede y And these people a uh ver -huh. uh -huh. Aló, ahí estamos. Perdón. Entonces, esa, esa estrategia so se puede ser, eh, se está convirtiendo en países que pueden ser un enemigo directo, con, uh, con fronteras abiertas para que la religión. Y, y el extremismo eh, puedan caer en territorio israelí. Esa, esa es una razón muy importante por la cual es importante que nosotros oremos por Israel para que estas situaciones puedan ser contenidas. La otra razón importante es la fe de Israel. Es importante ver que como decía recién las naciones que rodean a Israel no tienen su misma fe. To that the Son that are enemigos. Really the are Son países que no están conformes These con la nación de Israel. Are not Inclusive they, hay algunos. The, do perdón. Inclusive, algunos niegan la existencia de Israel como país. Entonces, esas son las naciones que están rodeando so these Israel. Are the nations that are around Israel. Por eso es importante que nosotros so important mantengamos nuestras oraciones por Israel. To for Israel. Porque es la manera de que este pueblo va a prevalecer. Israel va a prevalecer con el apoyo de las personas que están en el exterior. Entonces, por todas estas situaciones, el Estado de Israel está en un constante peligro. Las amenazas... Es algo que que se vive cotidianamente allá. La gente está preparada para correr a, a sus refugios. Porque en cualquier momento puede caer algún misil cerca. Es, es una, una tensión constante. Por, por estas razones que, que, que explicaba recién. No es fácil vivir en Israel. No es un, un, un lugar donde se puede salir eh, libremente y sin tener el riesgo. De, de que suene una alarma, de que explote una bomba. The of an or bad going on. Algo que nosotros no estamos acostumbrados a vivir. Por eso es importante nuestras oraciones. Así que ¿Amén? les doy este, este panorama para que ustedes sepan la situación en Israel para poder orar específicamente por so lo que está pasando en este momento. So